Bienvenidos a todos. Bueno, ahora mismo tenemos el recinto ganadero lleno de ganaderos, de yegüerizos al monteño haciendo su tarea, pero ya van entrando vecinos y visitantes a compartir con nosotros este día. Muchas gracias a los medios de comunicación por acompañarnos a este acto de inauguración y de apertura de este certamen ganadero, de todas estas labores que se producen acompañada o que forman parte de la secuencia de esa saca de la yegua espectacular que vimos ayer. Quiero darle la bienvenida al consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, don Rodrigo Sánchez Haro. Darle la bienvenida, por supuesto, al delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía, a Paco Romero, al delegado territorial de Agricultura de aquí de Huelva, pero especialmente, bueno, a los concejales y especialmente estar hoy aquí de la mano del presidente de la Asociación Nacional de Criadores de Ganado Marismeño, también el secretario de la Asociación, David y Juan Adolfo, a quienes ahora le daré la palabra, pero permítanme como alcaldesa trasladar unas palabras de orgullo, que es el que siento al representar a este pueblo que tiene tradiciones tan espectaculares como la que estamos viviendo en estos días, que vivimos ayer, con imágenes únicas, una tradición que es única, centenaria, milenaria, dicen algunos, y que realmente forma parte de la seña de identidad de Almonte, pero que continúa hoy con estos trabajos de saneo y a esa tradición ancestral y a ese respeto por Doñana y por el entorno en el que vivimos y esa unión que hay entre Almonte y Doñana, porque es indisoluble, no se entiende la una sin la otra, pues se une el rigor científico de quienes tienen en su responsabilidad, y eso lo hace el pueblo de Almonte, la gente de Almonte, la Asociación Nacional de Criadores de Ganado Marismeño, que son gente de Almonte las que la llevan, que tienen la responsabilidad y el honor, diría yo, de preservar una raza en peligro de extinción, que es la raza marismeña. Yo creo que Almonte eso lo hace por amor propio, por orgullo, pero lo hace también por responsabilidad y lo hace además desde el amor a la tradición, desde el sentimiento, pero desde el rigor científico, y hoy lo estamos pudiendo comprobar aquí, ¿no?, cómo se están haciendo todos esos trabajos de depuración de la raza. Por eso digo hoy que mis palabras, consejero, son de orgullo, ¿no? Y quiero darte las gracias especialmente por acompañarnos para ver y para ayudarnos a mostrar a toda Andalucía y al mundo todo lo que aquí se hace, todo el esfuerzo que aquí se tiene y desde luego lo que aporta, yo diría que a la humanidad, porque preservar una raza que está en peligro de extinción es garantizar la biodiversidad y es garantizar algo que trasciende a lo local y que trasciende, sin lugar a duda, a esta época, ¿no?, y trasciende a generaciones futuras. Por lo tanto, mi enhorabuena, presidente Juan Adolfo, mi enhorabuena en nombre del pueblo de Almonte por los trabajos que estáis haciendo, por todo el esfuerzo que habéis hecho a lo largo de todo este año para hacernos disfrutar un año más de la saca de la yegua. Enhorabuena a toda la Junta Directiva por esto que estamos hoy viendo aquí y porque sigáis comprometidos con, pues, tanto con la raza como con la tradición de nuestro pueblo. Así que muy orgullosa de vosotros, felicidades, enhorabuena, y como sabéis, el Ayuntamiento, como no puede ser de otra manera, está y estará siempre a vuestro lado para conquistar todos esos logros que aún están por venir. Muchísimas gracias. Tiene la palabra el presidente de la Asociación de Criadores de Ganado Marismeño, don Juan Adolfo Aranguete. Bueno, buenos días a todos y darle la bienvenida al consejero de Agricultura de la Junta de Andalucía, la alcaldesa y demás personalidades que aquí nos encontramos hoy.
Bueno, pues hoy es el día en que empezamos lo que es las labores ganaderas dentro del recinto ganadero, donde es lo que estamos haciendo hoy principalmente es un tema de gestión de raza. Somos, como bien ha dicho la alcaldesa, garantes de una raza marismeña, andaluza, que está en peligro de extinción, que se encuentra pastando en Doñana, por lo cual tiene un hándicap, creo que interesante, a la hora de su conocimiento y de su gestión. Nosotros estamos volcados desde la asociación en el tema de raza y en el tema de uso tradicional. La asociación no es más que raza y uso tradicional, una asociación sin ánimo de lucro, donde trabajamos 365 días al año por la gestión ganadera en Doñana. Y así nuestros ganaderos se dedican todos los días a intentar realizar lo mejor posible esta gestión. Gestión que también tiene una vertiente, que es la vertiente que estamos realizando de bienestar animal. A partir de mañana y a partir de pasado mañana, pues nuestros ganaderos tuzarán las yeguas y harán lo que es gestión de mantenimiento de los potros y de las yeguas. En este elenco de cosas que vamos a realizar estos días, lógicamente, es muy importante la participación de las administraciones. Por eso quiero volver a agradecer tanto a la Junta de Andalucía como al Ayuntamiento de Almonte por las labores que hacen de apoyo a esta asociación. Cada uno desde su responsabilidad, el Ayuntamiento directamente en lo que es el día a día de la asociación, en la gestión del recinto y en muchísimas otras cuestiones que nos ayuda a poder realizar nuestra labor, y la Junta de Andalucía desde un punto de vista de gestión de nuestro libro genealógico, de gestión de nuestra raza y de gestión de nuestro uso tradicional. Estamos en un parque nacional, lógicamente tanto la Consejería de Cultura como la Consejería de Medio Ambiente son dos consejerías que se están volcando en nuestra gestión ganadera, y no más que volverle a agradecer al consejero presente y al consejero que no está, Pepe Fiscal, que ya se lo he hecho saber por activa y por pasiva, de que necesitamos de ello para poder preservar esta raza y este uso tradicional. Vamos a empezar, en colaboración con la Junta, a tener reuniones para mejorar todo lo mejorable en nuestra relación. Por lo cual, sin dilatar más, volverle a agradecer y le paso la palabra al consejero de Agricultura. Muchas gracias a todos. Alcaldesa de Almonte, delegado del Gobierno, delegado territorial de Agricultura, presidente de la Asociación Nacional de Criadores de Ganado Marismeño, resto de miembros de la corporación, muy buenos días a todos y a todas. Es para mí una satisfacción participar en este certamen ganadero de Almonte, donde, coincidiendo con la festividad de San Pedro, tiene lugar un acontecimiento ancestral como es la saca de las yeguas. En este sentido, quiero felicitar al Ayuntamiento de Almonte, a la Asociación Nacional de Criadores de Ganado Marismeño, por su empeño en preservar una cultura y una tradición que vienen desde, pues como bien ha dicho la alcaldesa, tiene un carácter ya prácticamente milenario, en preservar este acontecimiento ganadero. De manera que son ya 514 años los transcurridos desde que regularizó, por la ordenanza dada por el duque de Medina Sidonia, dando origen a una de las tradiciones más emblemáticas de Almonte. Un acontecimiento que marida a la perfección la historia, la cultura, las tradiciones, la ganadería, apoyándose en la figura de los más de 400 yeguerizos y de la raza autóctona marismeña, de la que participan más de un millar de yeguas y potros repartidos en distintas tropas. Una raza autóctona que, según las investigaciones científicas, es una de las más antiguas del continente europeo, existiendo referencias desde la época de Tarteso, y a su vez ha sido matriz originaria de las tradiciones ganaderas que se desarrollan en América a partir del siglo XVI. Una tarea que nosotros debemos continuar, debemos seguir adelante. Y ahí todo el apoyo, ya se lo he trasladado al presidente, a la alcaldesa, todo el apoyo de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.
Esta tradición ganadera, transmitida de generación en generación, se ha convertido en un símbolo de identidad colectiva de los almonteños y de los pueblos del entorno. Una tradición que se ha ido incorporando también con elementos más festivos y elementos que tenemos que mantener, que tenemos que preservar y fundamentalmente debemos destinar todo nuestro esfuerzo a la preservación de esta raza en peligro de extinción. Todas estas acciones tradicionales, culturales y ganaderas están aumentando el turismo, de modo que cada vez son más los visitantes que están ávidos de experiencias intensas, experiencias cercanas a las costumbres de nuestro mundo rural. Por esta razón, los municipios capaces de ofertar atractivos tan singulares como este tienen una gran potencialidad de desarrollo, una gran potencialidad turística. En definitiva, yo quiero animar al visitante a participar en este evento que sin duda se ha constituido en un gran espectáculo y en una experiencia única para nuestros sentidos. También quiero mostrar mi colaboración y mi apoyo, el apoyo también de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, al pueblo de Almonte, al Ayuntamiento y a la Asociación Nacional. Creo que tenemos que seguir trabajando y a partir de estos momentos me pongo a su disposición para dedicar todo nuestro esfuerzo en preservar una raza única. Muchísimas gracias y muy buenos días. Gracias.